DJ Jones. Today tenemos MP Killer. MP Killer, ¿qué es lo que es, mi pai? Chilindrina, mi rey. ¿Cómo está la cosa? Tranquilo. Sobreviviendo a este mundo de pandemia. Yeah. Yeah, nigga. ¿Cómo la corona te tiene? Bueno, la corona me dio heavy a mí back in, cuando empezó en March. Yeah. Hell yeah. Bueno, no cuando empezó, sino cuando se declaró. Pues tú también estabas en 14 días. Yo me di mi par de coronita light. Oh, de light, estúpido. Nah, for real, I got cut up with that. Yeah. Me, my kids, and the wife. And how you overcame that? Ya te voy a decir la verdad. Nosotros lo hicimos con un té que dio el doctor Urbano. ¿Bebiendo mucho té todos los días? Pila de té, brother. Y a mí se me fue el olfato, se me fue el gusto. You can't smell, you can't taste. Do nothing, bro. Yo estaba comiéndome un sandwich, right? Needed. Nah. No. I was eating when that shit happened to me right away. De un día a otro. No de un día a otro, de una mordida a otra. Y se fue, brother. Yeah. Se me fue todo. Y después, how you figured you had that? Eso era los síntomas. Que no puede hueler. No puede, no tiene gusto. Entonces, después se me empezó a apretar el pecho. Ahí fue que yo me metí en terror. Digo, oh, shit. ¿Y te fuiste al hospital o te quedaste? No. Yo le cogí miedo al hospital, bro. Hay veces que uno va para el hospital y no sale. Y no sale. Y yo dije, no, yo lo voy a hacer a té. Porque el té le funcionó a mi hermano. ¿Qué le pasó a él también? Pero a él le pasó en RD. Oh. Mi hermano se había ido March 1. Ok. Y mi mamá me llama y me dice, oye, tu hermano está raro. Pero, ¿cómo así, doña? Sí, él tiene un par de días que no se quiere parar de la cama con unos dolores. Y she was telling me de que yo no sé qué hacer. Yo, ¿sabes? Siempre te metí en Instagram. Claro. Y yo veo que el doctor Urbano y está dando ese té. Y veo que 24 dice que, no sé si fue la novia de él que se mejoró con ese té. 24 stacks? Sí, 24. Ya. Yeah. So yo digo, ah, cabrón, si 24 está diciendo que eso le trabajó, déjame yo llamar a mi mamá y decirle que compre todo eso. A mí no, yo no tenía el COVID todavía. Ya. Yeah. So mi mamá me dijo, oye, que a los 3 días el chamaquito, mira, estaba ready. Que se paró de la cama, todo nítido, cero dolor, todo volvió para atrás. No, yo soy medio pendejo. A mí de una vez que me da algo, yo me estoy metiendo pastillas y bebiendo todo. Oye, yo te digo la verdad. Cúrcuma, hoja de laurel y aceite de coco. Todo eso. No. El té era cúrcuma con hoja de laurel. Ya. Te lo tenía que beber así, sin azúcar. Eso es amarguísimo. Disgusting, pero yo me acostumbré. ¿No se le puede poner un chin de azúcar? No. Yo me acostumbré tanto que ya yo me lo bebo natural así. Y me di ese té. Cada vez que me bebía el té me sentía mejor. Se me quitaba la presión del pecho. Nítido. Pero después, donde yo me asusté más fue cuando me di los tres síntomas a la vez. Y pero que te dicen que hay, para tú tener eso, tú tienes que tener un par de síntomas. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, lo que yo no soy experto en esto, no soy doctor. Ya. Que era que si se te va el olfato, si te daba fiebre, también me dio fiebre. No, a mí me da fiebre casi todos los días. Por 3 días corrido me dio fiebre así. Que pero no, fiebre. Fiebre fea sobre la 100 y pico. Y ahí yo, chacho, me empecé a bañar con agua fría, manín. Así lo que se. Ya lo sabes, ice cold water, bro. Flow Santo Domingo. No. Flow basketball, cuando tú te metes en el ice. Así ya, para poder bajar la fiebre. Y me metía, ¿cómo se llama esta vaina? Vicks. O sea, que todo uno usa Vicks para todo. El Vivaporú yo lo hacía para coger los vapores. Una talla y para coger los vapores. Pero Tylenol ya ahí. Decían que no bebiera Tylenol. Mi hermano me dijo, oye, métete 2 Tylenol. PM. No PM. De Sinocity. Severe Core. Ok. Yo me he metido de eso ya y así mismo se me fue todo, manín. Yo dije, no, pero esto
Esta gente le está mintiendo al mundo, ¿eh? Dije que no beba Tylenol. Dos Tylenol y pile té. Antibiótico y toda esa vaina. No, no antibiótico. Dos Tylenol y té. Ya. Así, bro. Yo estoy en ese, en agua y té estoy yo casi todos los días para que no me pegue nada. Oye, mientras tú te estés metiendo vaina caliente para tu cuerpo, eso es lo mejor ya ahí. Eso es. Sí, yo también jengibre y cebolla y manzana. Me dice jengibre. Jengibre, ginger. Para los que no saben qué es lo que es. Jengibre, está el jengibre. Ese fire. A mí, ese me gusta pila a mí. El jengibre. Sí, entonces yo a ese le meto dos mentajol para que se endulce. Yeah, I'm always doing that on the tea. I buy green tea. Yeah, tú le metes dos mentajol blanca o de la roja. De la roja. A mí van la amarilla o la azul, son las favoritas mías. A mí me gustan las rojas. Esas sí las que pican, esas pican duro. Sí. ¿Sabes que el hijo mío lo tenía, él estaba jugando Fortnite? Y él quería candy y nunca ha probado los hol. El abusador. Nunca lo ha probado, le di uno de los azul. Y él se lo metió y estaba ahí. ¿Tú le das a las que vienen la del día, que son, que vienen una fundita negra, que son blancas? No, yo le di la americana, a la americana. Oh. Y está ahí. Y después va. Yo, but dije que le abrió el pecho, le abrió todo. Eso, oh, pero Marín, eso es meterte una cucharada de mi vaporú. No, y después le doy agua. I got a brain freeze. Eso todavía le dio mucho más. I'm like, oh shit. So, hablando de la corona y esa vaina, ¿cómo me afectó? Sí, ¿cómo te afectó en la música? En la música. En la música, yo te voy a decir la verdad, no me afectó mucho a mí en lo personal, porque yo estaba fuera de la música. Yo simplemente estaba, o sea, no fuera, porque yo me dediqué, dejé de cantar por un tiempo. ¿Y cuánto tiempo tú vas sin cantar? Como 5 años. Wow, 5 years. 5 years, bro. Y me dediqué a estar behind the scene. Como ayudar a par de artistas. Because I still saw you traveling, moving in the Sí, como te digo, yo soy parte del equipo de trabajo de Fredo Versátil. Okay. Yo, todo lo que tiene que ver con las grabaciones de las canciones, escritura, ingeniería, mixing, all of that. Tú lo ayudas. I do that for Fredo. Yeah. So, si él me manda a buscar para Japón, ahí para allá tengo que ir yo. Okay. Porque ese es mi compromiso. Yo tengo un compromiso con BNG, que es la compañía de Fredo, so ya tú sabes la que hay. So ahí, so you was behind the scenes. Shout out to All Smoke, que lo que es, All Smoke. So, All Smoke, que lo que es. So you was behind the scenes for 5 years, is what you're telling me. Yeah. Y eso que yo le pregunto, la misma pregunta a un par de artistas, me han dicho que sí le han cancelado un par de shows, pero han cogido ese momento, esa pausa, para enfocarse en el negocio, en el marqueo, en la promoción y el digital platform. Mira lo que pasó conmigo, como te digo, yo no te voy a hablar mentira, yo no estaba en música, no estaba haciendo música. En MPKiller, tú no estabas en MPKiller. No estaba en MPKiller, yo estaba en otro proyecto. Siendo tú en MPKiller, no estaba en MPKiller. Exactly. Yo estaba haciendo música para otra persona. Ya. Yeah. Todavía, porque hasta esta fecha. El proyecto sigue. Yeah, y ahora claro. Que salimos, gracias a Dios, salimos ahora en diciembre. De hecho, esa persona tiene que estar agradecida de tú. No, that's my brother. Yeah. Ese me sacó a mí de muchas cosas malas. Ya, yeah, ya. Yeah. Digo, sí, shout out to Fredo Versátil, lijón, cho. Ya. Yeah. ¿Qué te iba a decir? Yo en ese tiempo lo que me dediqué fue a mis negocios personales. Ok. Que ahí fue que ahí sí me dio duro a mí. Me cerró completamente el negocio. Because you can't go to work, you can't pay them bills. Mi negocio se trata de transporte. Ok. Yo le daba transportación a los niños para la escuela. Oh. So, cuando cierran todas las escuelas, mi compañía se fue a pique. Te cerraron los bolsillos. Everything, bro. I lost everything. Yo tuve que cerrar mi compañía. Ya. Yeah. Entonces, tú sabes que estaban dando de que todo eso préstamo, que si yo qué, a mí no me lo dan porque being a stupid kid from New York, no fucked up my credit. If you don't got no credit, you can get no. Y unemployment y nada de eso vaina. El unemployment, dime tú. Yo trabajaba self-employed, bro. Claro, claro, claro. Yo me puse a cobrar ahí un par de vainas de un trabajo que yo hice hace 3 años. Y me llegó, sí, ya, fuck it. Sí, no, la esposa mía sí cobró, pero yo trabajaba para American Eagle. Okay. Y
A ella sí le dieron su, su fuetazo. Su chelito. Sí, gracias y, a Dios. Y vinieron bien también. Vinieron bonitos. Ahí tuvo un come up ahí. Bien, uy, cabrón. Sí, entonces, todavía no, no, no ha pasado nada. No, la compañía sigue cerrada, no, no hay escuela. So, okay. Para allá, para PA no hay. No. Nope. So, de una manera u otra hay que meternos en la música y buscarle los chelitos a la so, música. Ahí fue que yo decidí por un amigo mío que se llama DJ June. Oh, man. You know that name? Oh, man. Que siempre me está dando cocotazo. Hey, what you doing? Todo, siempre que te llame loco, pero ¿y qué lo que es, man? So, decidimos esta vez hacerle caso. Y venimos con un proyecto, creo que para mediados de diciembre o a principios de enero. Se va a comenzar hoy, pero ya tú sabes. Sí, no, pero vinimos para calentar agua ahora está mismo. Está, yeah. Pero bien. Solo que le digo es una cosa, no, no sonamos viejos. Siempre claro. estamos adelantados al tiempo. Grabamos 5 años atrás y suenan como si fuera grabado ayer. Porque lo estamos oyendo ahora mismo. So, ¿cómo te digo? Estoy ready. Ya. Quiero ver la expectativa, ver cómo amén. Me ven esta nueva etapa. Dime. Dámelo. Dime. Suelta por ahí, que yo sé que yo tengo otra historia y tú conmigo también. Dime del movimiento que uno de los te conocí de un movimiento y después te vi en otro. El otro era Wu-Tang Latino. Dime de ese movimiento. ¿Cómo fue que eso comenzó? O comenzamos primero de los Yo-Yay. ¿Tú comenzaste de Yo-Yay primero? Bueno, en realidad yo comencé como Niño Pan. Ok, Niño con Pan. Con DJ Mafa. Ese fue el primer... Bueno, la primera persona en crear un álbum de rap y de reggaetón en Nueva York. So, ese era el nombre tuyo, Niño Pan. Niño Pan. MP es Niño Pan. Ok, MP. So, yeah. No shit. Yeah. So, lo de Niño Pan es porque yo, we still got a bakery in Dominican Republic. Que like your family own. Yeah, we own a bakery. So el niño tú, el niño que le gusta el pan. That's it. That was about it. ¿Cómo te digo? Entonces yo empecé con DJ Mafa. DJ Mafa fue la primera persona que me grabó en un estudio profesional a mí. Ok. Ya tú sabes, y un chamaquito súper nervioso. Y él me decía, loco, eso no es nada, mete mano. Mete mano. ¿Qué pasa? DJ Mafa y yo entramos en una discordia. Yo no salí en el CD. Y de ahí se creó una competencia entre él y yo. So, ustedes grabaron, pero no salí en el CD. Yo no salí en el CD porque pasó un problema. No sé, todavía no sé todavía cuál fue. Hasta esta fecha. Hasta esta fecha yo no me acuerdo. Que ya tal vez él sí, pero yo no. Ya, okay. Ahí salió también Chandón, que en ese tiempo se llamaba Severino. Okay. Chandón fue el que descubrió este chamaquito a Futuro. Futuro, ok. Su Futuro fuera de órbita, que está haciendo su diligencia para allá, para Chile. Ok. ¿Qué pasa? Yo estaba en high school todavía. Ya. Yeah. Eso fue yo, we was young. Y Mafa siempre tenía estudio. Ok. Mafa sabe, uno de los mejores productores que yo he conocido se llama Mafa. Mafa. Yeah, apúntalo ahí. Para más decirte, Raúl y Mafa tenían un negocio, un convenio. Raúl, la última vez que yo canté, que Mafa estaba, fue en Manhattan, en la 47, en un hotel. Que Raúl estaba cantando y nosotros terminamos de hacer el show. Eso fue para los tiempos de Wu-Tang. Wu-Tang Latino. Yeah, Wu Latino. Yeah. ¿Raúl quién? Raúl Oro Sólido. Oh, yeah. I remember that, because eso fue en la 40 y pico, por ahí, la 47, en un hotel. Creo que era el Hilton, que había como un show ahí. Okay. Y nosotros cantamos ahí, Raúl acababa de cantar y nosotros cantamos después. O no sé si fue al revés. Pero sé que estábamos toditos ahí. Estábamos ahí. Ese fue mi último recuerdo. Ya. Yeah. Pues entonces te sigo la historia. Mafa hizo como 5 CD. Todo dedicado para mí. ¿Tirándote a ti? Todos. Se puso para ti, fue. No, para mí no. Él se convirtió en el diablo mío. Oh, shit. ¿Qué pasa? Él tenía toda la ventaja del mundo. Porque yo no podía responderle. Yo no tenía cómo grabar. Ok. Pero yo sí tenía el público. Ok. Él no. Ya. Yeah. Yo estaba en la high school. Yo estaba en Taft. Ok. So yo tenía Taft, Roosevelt y la Walton. Él era de la Kennedy. Ok. So, él tenía su movimiento para allá, pero yo tenía
movimiento más grande. La gente me conocía más, porque yo daba muchas carpetas rodando. Tenía muchos amigos en diferentes escuelas. O sea, yo me tiraba para cada una a hacer coro. Es tan tal que hasta ellos vinieron de que para la TAF a hacer un baro. Y después ya tú sabes, por ese tiempo todo el mundo era súper ratatá. Y problema todo el tiempo. ¿Qué pasa? Como yo no tenía estudio, ¿tú sabes lo que hizo Mafa? ¿A que tú no adivinas qué hizo ese loco? ¿Qué hizo? Él me compró un estudio para que yo grabe, para que le tire. ¿Para que le tire para atrás? Para que le tire para atrás, porque yo no tenía cómo defenderme. ¿Eso era un enemigo amigo entonces? No, ese tigre es mi hermano. Ya. Oh, ok, ok. That's my brother. So, ¿era como un battle amigo? No. El problema era real. Ok. Pero como él veía que yo no podía tirarle para atrás. Coño, pues yo estoy peleando solo, toma los guantes. Exactamente. Me dijo, ¿tú quieres pelear? Toma. Toma los guantes, dame. Te estoy diciendo, mi primer estudio fue a través de Mafa que yo lo conseguí. Me dio Pro Tool 001, back then. La 001 me dio unos speaker 8, unos Samsung. Y un micrófono CAD, C-A-D. Y si no me tira, nos vamos a matar de verdad. No, por ahí fue que yo... ahí no estábamos... Te le quitaste. Oye, nos tiramos, pero feo. Ahí no estábamos feo, feo. Y, pero nunca fue personal. O sea, no, nunca ahí. Fue... Bueno, ¿cómo te digo? No por mí. Ok. Pero los allegados... Sí, se le iban personal. Es tan tal que él tenía un par de grupos, Mafa, que todos se la cogían conmigo. Yeah. Pero, o sea, yo era, ¿cómo te digo? Si tú te quieres pegar, tirar al niño pan. Yeah. Antes no había redes sociales. So, tú eras como el pillow, the punching pillow. Nada de punching pillow. Porque cuando yo le daba, ya yo, recuérdate, ya yo tenía como devolver. Ok. So, cuando yo le daba, yo era durísimo, era para que no se pararan. Ya. So, mantuvimos esa estrategia. Más o menos. Es más, como te digo, el primer álbum que ellos tiraron fue dedicado a mí. Todito para el segundo y el tercero. Oye. Pero eso fue una promoción cabrona para ti entonces. Claro, yo, ¿y cómo no se lo voy a agradecer? Wow. Y hubo un CD, yo creo que fue la Primera Guerra Mundial o la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué se llama así el CD? Se llama así, la Tercera Guerra Mundial. Mafa Underground. La guerra era tirándole a... Mi hermano, mire. Oh, shit. Ese CD estaba tan fuerte que a mí me gustaban todas las canciones. Wow. Porque todos hablaban de mí. Todito. Sí, yo te estoy diciendo. Entonces, ya después de ahí pasaron pila de tiempo. Mafi y yo nos encontramos en pila de estudio, haciendo coro. Eso murió ahí. Y él y yo entablamos una relación que, mira, le agradezco pila a ese tigre. Y en lo personal, y como te digo, nadie le da el mérito a ese señor. Ya. Yeah. Ese, oye, pueden hablar toda la mierda que Mafa. Quieran. Mafa. Oye, yeah. Escucha lo que te voy a decir. Pueden hablar toda la mierda que quieran. Ok, yo fui el primero, que si yo, que si, no. DJ Mafa fue el primero en todo lo que, te estoy hablando de rap y reggaetón. Ya. Yeah. En Nueva York, de nosotros, de la era de nosotros, DJ Mafa. Después MP Killer. Esa fue la primera etapa. Estaban los Merenhaus, los Flia con Magic Juan. Magic Juan. Estaba Sandy Papo. Sandy Papo. Estaba Proyecto 1 de Magic Juan. Había más gente cantando eso. Spaga y la Raza. Ok. Que después Spaga pasó a ser Proyecto 1. Ok. So, te estoy hablando tiempo atrás. So. Segunda etapa, ya eso viene siendo Joe Yais. Jimmy Blood, el dueño de Joe Yais Music. Ok. Ahora, él y yo éramos mejores amigos del bloque. Ok. Por más de, bueno, 21 years already. So, Jimmy siempre me ha visto a mí bregando con música. Y yo siempre le decía, Jimmy, pero ponte para mí. ¿Qué lo que? Ponte a invertir conmigo. Chari, niño pan, te mandó un saludo. Pues Chari mío, para allá. Pues sí, Jimmy. Yo siempre le estoy diciendo, cada vez que lo veo, Jimmy, ponte conmigo. Ponte.
La música es dinero, la música es dinero. So, para ese tiempo que tú le estás diciendo eso, él todavía no está haciendo nada de música. No, Jimmy no existía, yo ya no existía. Ok. Eso no existía para nada. Ok. ¿Qué pasa? Pásalo, sea... Que es un suega, ya lo tiguió ya, ¿y qué es lo que es ya? Espérate. Ok. Esa palabra de mi blog, de Wixplat. Ya. Sí. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, Jimmy me ve trabajando en una barbería. No de barbero. Me ve trabajando. Yo cogí el baño de la barbería y lo hice en estudio. Ok. Pues yo no tenía donde ponerlo. O sea, ¿el yo, baño? En el baño, brother. El the booth. The not the booth. Yo puse la bocina dentro de un... Había un espacio antes de llegar al baño. Ah. So yo lo puse en el pasillo. Ya. Yeah. So ya tú sabes. Así tratando, brother. Y Jimmy me dice, coño, niño, pero... Venga, te voy a ayudar. Empezamos a joder. Para ese tiempo estaba pegado a la vaina de que si yo qué family. Que si yo qué family. Todo family. Todo family. Y yo, mierda, yo ya hay family. Nos fuimos con esa. Yo ya hay. Sí. Porque ya hay el flow era ya hay. No, porque nosotros siempre hemos sido ya hay. Ok. Jimmy. Del bloque. Del bloque. Eso es la tiguerada. Ok. La tiguerada es ya hay. Es más, la tiguerada nos dijo a nosotros, no pongan eso que se van a buscar un problema. Y yeah. Yo de fresco, los tigres me quieren pila. Foque, yo ya y yo ya y Jimmy dijo, foque, que yo ya y so, así formamos yo ya. Eso fue en el 2000. Tú y Jimmy. Yo y Jimmy. Ya. Yeah. Porque era yo y Jimmy, ya. Yeah. Ya. Yeah, ahí yeah. No había ni más nadie. Ya. Yeah. Jimmy, lo primero que hacemos como compañía fue un show con Lito y Polaco. Leyendas del género. Oye, la primera inversión que hicimos, que nos deculamos, pero pila. Por una simple razón. Tego Calderón. Porque para ese tiempo ellos estaban tirando a Tego. Estaban tirando a Tego. ¿Y qué pasa? Nosotros compramos una fecha. Y no sabíamos que el Don Tego Calderón tenía el United Palace. Ese día. El mismo día. Que estaba cantando Polaco. En el Jet Set. En el Bronx. ¿Y cómo fue eso? Entonces, ¿se llenó la discoteca o no? No se llenó, brother. Todo el mundo estaba en Tego. Mm. Acuérdate que eso fue para el CD de la Vallarde. Eso estaba, mira. Encendido. Encendido. Olvídate del Lito y Polaco. Para que esté claro. Y nosotros, de fresco, yo creo que a nosotros se nos deculó el party más porque nosotros tapábamos los posters de Tego. Oh. Con lo de Lito y Polaco. Y como quiera. Y como quiera. Manín, había más fuerza. Nosotros éramos principiantes. Nosotros no sabíamos lo que estaban haciendo. Ya. Yo estoy hablando que éramos dos chamaquitos. Jimmy con 17 o 18. ¿Pero que estaba cantando Jimmy contigo? Oh, no. Nosotros éramos todos. ¿Cómo se llama? Poster boys, flyer boys, everything. El manejador. El manejador, el cantante, el back on single. Everything, bro. Todos nosotros. El DJ. Quien fuera. Así era que estaba. Nosotros teníamos que hacer todo el trabajo. So, Jimmy sacó ese dinero y lo perdió. Wow. Lo único que salían ganando ahí fueron Pina y Lito y Polaco. Porque como quiera le pagaron por el show. Tenemos que pagarle. El negocio es un negocio, brother. Aunque no si había... La gente fueron a ver eso y después cogieron para lo de Tego. ¿Cómo te digo? El party no fue que se fue vacío porque ellos tenían su gente. Claro. Pero que a la Vallarta tenía la sensación del momento, recuérdate, este es para él tenía una vaina que decía como para los New York. Para los Nueva York. Bárbaro, y el tigre tiene un concierto en el United Palace. Para los Nueva York, olvídate. Eso se reventó ahí. Bien cabrón. Eso, a nosotros, fue como un... Se llenó como una tercera parte de la discoteca, no se llenó de que full. Pero se perdió. Como quiera se perdió. Como quiera se perdió el dinero. So, pero cantaron, ¿ustedes llegaron a cantar? Claro, se cantó todo. Ya. Sí. Compartieron con Polaco y Lito. No, pero que esa gente son de uno. Ya, después ya. De eso, tú estabas en un party que yo hice. Eso fue. ¿Cuál fue? Espérate. Oh, shit. Te voy a decir. No sé si tú te recuerdas que nosotros hicimos un show. Vico sí. Okay. Lito y Polaco. Okay. Y Yankee Niki Yang. En Club Olé y otro en Amasura.
Olé, New Jersey. Olé, New Jersey. Olé, over here, en Elizabeth. I remember in Elizabeth. ¿Ustedes cantaron ahí también? Claro, brother. Yo me recuerdo Vico, sí, me recuerdo el Little Polanco. Que él yo tengo, I got that footage, que él trató de subir una chamaca y el security le dijeron que no. Yeah. Ese party. ¿Estaba lleno? No, ese party se dio cabrón. Ok. Ese party se dio cabrón. Eso era lo comienzo de DJ Jun para esos días. Tú eres un chamaquito, brother. So they're a baby, brother. Yo creo que I didn't even have my first mixtape yet. I didn't have my first mixtape. Óyeme. Esa fue la primera vez que yo fui a cantar en Club Olé. Club Olé me dejó a mí. Digo, mierda, qué maldita discoteca más bacana. Eso era como un hall big as fuck. Y eso que reggaetón estaba de sal. El reggaetón. Nelly, Nell, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Nelly mío, Bronx in the house. ¿Cómo es que se llama ese disco? Cocobongo. Cocobongo estaba en la esquina. A cruzar la calle. So, ya tú sabes, para ese tiempo fue la primera vez que yo fui a Elizabeth, New Jersey. Ya. Yo no salía del Bronx. Wow. Pero ¿qué pasa? Yo siempre he sido un fanático del reggaetón hasta morir. Yo soy reggaetonero hasta la muerte. Yo no soy trapero ni rapero. Yo soy reggaetonero. Tonero. That's me. ¿Qué pasa? So, yo conozco todos los contactos en ese entonces de todos los artistas puertorriqueños. Yo aprendí a cantar con los Boris. Con los Boris. Yo soy dominicano 100%. Yeah. Pero lo que me enseñaba a cantar y a rapear, y se me enseñaban los trucos, fue los Boris. Los trucos. ¿Tú me entiendes? Yo no soy mal agradecido. Soy yo, por eso es que canto de esa forma, porque yo me crié con ellos. Claro. Half of my family is Puerto Rican. Yeah. But I'm Dominican 100%. 100% plato. You half Dominican. Soy pirateo. Pirateado. Ahí te metieron el chi. Bien cabrón. Pero en ese entonces, mira, yo tenía contacto con Yankee, tenía contacto con Ñengo, con Nicky, con Lito y Polaco. Todo eso yo lo conseguí a través de Lito y Polaco. Más por Lito que Lito y ¿tú sabes quién? TNT. TNT, wow. Saludos para TNT. Salió en la película de Yankee. Sí, hey. Tremendo. Oye, la persona más real que yo conocí en mi vida. Yankee y la película de Vico, sí. Sí. Ese señor me dijo a mí, perdón que me debí del tema, la palabra más sincera que le pueden decir a un hombre, me lo dijo a mí él y yo lo cogía mal. Óyeme, que hasta enemigo de él me quita. Ya. Yeah. Un día me salta él y me dice, cabrón, tú eres bueno, cabrón. En verdad. Pero hasta que tú no te encuentres como rapero, que tú no sepas quién tú eres, tú no vas a ser nadie. Yo lo cogía mal. Yo era un chamaquito. Lo que está diciendo es como que... Like, be you. Yeah, be you. Pero yo lo cogí como que él me estaba diciendo una vaina rarísima, manín. Ya. Yeah. Y yo me quité hasta enemigo del pan y de todo, ya. Yeah. ¿Hasta esta fecha o no? No, ¿qué? Okay, va a seguir, ¿no? No, claro. Y ese tigre después lo vi, después que yo fui para Puerto Rico en el 2007, que fui a grabar la canción con Arcángel y de la Ghetto, Seguir Fumando. Seguir Fumando. Él fue el que nos recibió. Allá. Y yo le pedí disculpas como un hombre, así. En su cargo, no le demandé decir. Y se la pedí, loco, porque ese tigre de verdad me habló la realidad. TNT. Yo lo cogí mal. Wow. César, TNT. Yeah. So que donde quiera que él esté, saludo y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Pues sí, ya, volviendo para el tema de Yoya y Music. Se inicia en el 2002-2003. Con Jimmy. Jimmy fue el inversionista en todo, perdió pila de dinero por mí. Para ayudarme a mí. Que eso, si tú no eres agradecido, loco, tú te tienes que morir. ¿Tú me entiendes? Claro. Jimmy y yo podemos tener todos los problemas del mundo, pero Jimmy es primero mi hermano antes que negocio. ¿Qué negocio? Él y yo tuvimos, mira, pile problemas por negocio. Claro. Pero yo nunca le falté el respeto, ni él a mí tampoco. Claro. Ni dejaba que me faltara el respeto a mí. Claro. ¿Tú me entiendes? Por eso es que yo... Antes que se mete en problemas. Real. Eso yo siempre soy agradecido, loco. Nunca me dejaron meter en problemas. Por eso que lo yo con Jimmy Boy así mismo me decía, manín, lo suyo es la música, esto es lo de nosotros, váyase. Rueda. Real, ruede de ahí. Me montaban a la mala ya, y entonces, mira, como un niño, montese en su taxi, para su casa. Real. So,
De ahí, estamos trabajando, grabando y tirando mixtape. En Piquera haciendo mixtape con los estudios, que Jimmy bregándome, me daban para comprar los CD y para hacer los stamps. Jimmy no ganaba un centavo, ¿no? Todavía, invirtiendo nada más. ¿Y qué pasa? Ahí conocemos a Sean Black, Monkey okay. Money. No que lo conocemos, porque nosotros lo hemos conocido toda la vida, porque íbamos a la high school juntos. Ok. Fue que lo integramos. Ok. Pero también estaba el chamaquito que como que dicen, lo criamos entre Jimmy y yo. Okay. Que es Fuego Yai. Fuego Yai. Y Fuego Yai era mi corita primero. Ok. Después ya yo le dije, no, tú has cogido pila de lucha con nosotros. Have your own position. Exactly. You Fuego. Yeah. I'm MP. Yeah. Cuando, como al año y medio, nosotros bregando pila CD, Sean Black va a mi casa. Yo cuando se vivía en Tremont. Y me dice, vamos a grabar una canción, loco. Yo estoy pensando que relajando. Porque él, para mí, siempre ha sido un clown. Ok. El muchacho, oye, tú duras 2 segundos ese tigre, si tú no te mueres de la risa. Forget about it. So, nosotros estamos en Cheche, en la casa. Me acuerdo yo que estaba Sosa también. Y Free Sosa, right? Free Sosa, all the time. Y me dice, loco, yo quiero grabar una canción. Yo me exploté la risa. Hombre, ¿qué es lo que tú vas a querer grabar? Tú lo que vas a ponerte a hacer payasada ahí. Y me dice, no, ven. Y el tigre canta esta canción. Yo no sé si tú la escuchabas, mamita, ven. El coro. Mamita, ven que tú vas a ver lo que contigo quiero hacer. Si de mí te de agarrar, mamita no te va a soltar, yeah. Yo escucho el coro y digo, mierda, eso sí está duro. Y le ponemos una pista, que era como con guitarrita. Tico, 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 tico. Y el tigre se botó con ese coro. Yo vengo y rompo el no verso. ¿Qué pasa? Sean Black tiene un pana que se llama Nelson. Escucha ese nombre. Nelson agarra esa canción, mal grabada, y se la pone a la gente de Wu. Así fue que nosotros llegamos a Wu-Tang, a través de Nelson Fría. Ok. Que fue que hizo esa conexión ahí. Nelson. Sí. Y después regrabamos la canción en el estudio de Gil. Gil le hizo una pista, buscamos un guitarrista de eso, creo que era el guitarrista de Ale Bueno, que nos hizo la guitarra de esa canción. Gil se botó y con esa canción entramos a Wu-Tang, a Wu Latino. Le hicieron el video, fuimos número 5 en los Billboards para ese entonces. Duro. Sin promoción, ni que súper grande, ¿no? Pero estaban en MTV, en Mundos TV. Por el tema y por el... Por el tema y por el nombre. Claro. Ellos no nos creían a nosotros hasta que nos vieron en Los Ángeles, en Mundos on the Road, en Telemundo. Mm. Ahí se tiró la Wu-Tang entero, manín, para el show de nosotros. Yeah. Manín, cuando esa gente nos vieron cantando en vivo a mí, a Sean Black, esa gente pusieron loco ya, y tuve, porque nosotros rompimos ya. Estaba en esa tarima, estaba cantando Voltio, que estaba súper pegado. Voltio, duro. Aque, un dúo mexicano, que eran como gemelos ellos. Para ese tiempo estaban súper pegados. Y nosotros, como revelación de la compañía americana con compañía latina. Latino. Porque estaba, creo que era Rack La Familia. Rack La Familia, que era como... Un latino, Bad Boy Latino. Eso como que... Eso nunca echó para adelante porque Yankee se echó para atrás. ¿De quién era que estaba supuesto salir de ahí de Bad Boy Latino? Ellos querían firmar a Yankee. Oh, ok. Eso fue lo que entendí, no sé. Pero en Los Ángeles, ahí fue que ya nos dieron el sí completamente. Ya gonna take this logo and run with it. Exactly. Porque como ellos estaban como que indecisos todavía, porque nosotros reggaetón y ellos rap. ¿Tú me entiendes? Claro. So, ellos no estaban
¿De acuerdo? Hasta que nos vieron cantando y vi como la reacción del público. Claro. Ahí se subieron toditos, man, y digo yo, mierda. Real. Ahí. Apoyarlo a ustedes. Sí. Rey Acosta, le damos pila de gracias a Rey Acosta. ¿Qué te digo? De ahí duramos como un año con Wu, y por cosas de la vida todo el mundo cogió su lado después. Pero, ¿por la compañía o los mismos artistas entre ustedes? No, nosotros. Nosotros decidimos ahí, no sé por qué razón. Damn. I don't know why, bro. We was kids, bro. ¿Cómo que ya me desencanté? No. Era como cosa de ego. ¿Entre ustedes mismos? Entre nosotros mismos. Wow. Sí. Cuando nosotros nos dividimos, ya era... Yo no entendí por qué nosotros nos fuimos. Todavía yo no entendí por qué nosotros nos salimos. Pero son amigos hasta esta fecha. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Ya. Nosotros somos panas. Como que no estaban invirtiendo dinero en ustedes, o era todo ustedes. Algo así. Era como que nosotros queríamos más atención de la que teníamos. Ya. Pero nosotros, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Nosotros no seguimos el proceso. No sé si tú me entiendes. Que tenían que meterle pila hasta o que... O sea, nosotros nos desesperamos. Aunque nos engañaron un par de veces. Patient. Nosotros estábamos muy, muy activos, muy impatient. Nosotros queríamos acaparar el mundo en dos meses. Pero... Y eso que yo lo traje a ustedes para Jersey, hicimos un par de vainas en Jersey. Un par de vainas. Pero que nosotros queríamos más. Nosotros queríamos ser los Daddy Yankee en un mes. ¿Tú me entiendes? So, yo digo que fui madurez de todos nosotros. No le voy a echar la culpa a la compañía. Tal vez sí, en ese entonces, porque te digo la verdad, no tengo memoria por cuál fue la razón. Pero yo era un necio. Claro. Yo era un necio. Claro. Real. Y... Niño pan, coño. Manín. Yo no sé cómo Jimmy me aguantó tanto tiempo, bro. Oh, man. Pero eso es lo que pasa cuando son tu hermano. Y entró entre todo eso, yo hablé con Baby Sark, que me dijo que tú eras parte de Chosen Few. ¿En dónde que tú entras? Bueno, Chosen Few fue después de Mafa, que después de Mafa yo conozco a la negra de LDA, okay, que eran Psyche y la negra. La negra iba a la Roseville en Forum. Y la negra conoce a un pana. No, mentira, estoy confundido. Junito y yo estábamos en la misma escuela en TAF. Pero Junito y yo jangueábamos para arriba y para abajo todo el tiempo. ¿Sabes? Como tu high school buddy. Que tu 1-2. Ya. Él y yo andábamos y hacíamos un tro de diablura por ahí, él y yo siempre juntos. Después yo conozco a la negra. La negra sí era cantante. Para ese tiempo. Empezaba a rapear, ella era rapera. Y a ella le gustaba andar mucho en bicicleta. Yo la veía por todos lados. Digo, mierda, pero tú me sales a meter la sopa ahí en su bicicleta. Y Baby Psycho, yo lo conozco desde mucho más antes que a los muchachos. Porque yeah. Psycho iba a mi building. Casi, en mi building hacía mucho party. Ok. So Psycho iba a mi building y yo le decía, ¡el general! Psycho siempre ha sido alto. Y yo siempre me lo tripeaba a él. ¡El general! Porque él era alto y se parecía al general para ese tiempo. Baby Psycho. Baby Psycho. Si era un maldito loco. Deja de estar llamándome así. Se quillaba conmigo. Pero me cogió cariño el loco. Y una vez me invitó para 143, en la 183, es una escuela, que él tenía como un talent show. Ya. Yeah. Y yo lo fui a ver él cantando. A Baby Psycho. A Baby Psycho. Yo no sabía que él cantaba. Después fue que yo me quedé así, ¡mierda! ¡Fue el tigre duro! Y
Oye, yo conozco a la negra. Yo no sé cómo se formó el grupo. Pero yo sí. Eran como siete de ustedes. Cinco. Era la negra, Junito Blade, Tato en sí, Baby Psycho. ¿Y tú? Y yo. Pero el líder de ese grupo era Baby Psycho, fue el quien creó el grupo. Ok. So, ¿esto es entre qué? Es entre Mafa, yo y Ice. Ok. Entre Before You Clicked Up With Jimmy. Sí. Ok. Eso fue después de Mafa. Ok, that's right. Sí, cuando yo me fui, porque yo lo que duré con Chosen Few fueron 6 months. Oh, yeah. Y yo me quité. Chosen Few ya ahí era Boy Wonder. Boy Wonder. Y Chosen ahí Few. Hicieron Amasura también. Amasura fue después. Oh, yeah, yo no pude cantar en Amasura por Boy Wonder. Yo nada más organizé el show. Ok. Porque Boy Wonder me tenía bajo contrato y ya tú sabes. Ya. No pude hacer nada. O sea, desde ese tiempo él estaba haciendo contrato. Ya lo sabes. El primer contrato mío fue con Boy Wonder. Duro. Real. Son heavy hasta esta fecha. No te voy a decir que somos heavy, pero yo no tengo problema con él. Yo le he pedido pila de excusa, pero yo le hice pila de maldad a ese tigre. Le quitaste la silla para que se caiga. Ya, yo le hice pila de maldad. ¿Y él se recuerda hasta esta fecha? Claro, pues ese tigre yo creo que me tiene que odiar. Oh, man. Pero no, Alejandro Ruiz, creo que no tenemos problema. Ya. Él es el actual manager de John Zeta. Oye, yo me encontré con Boy Wonder en pila de aeropuerto ya. Siempre hay. Él es el tigre de un armadillo. Real. Es lo que sabe mucho del negocio. Ya. Algo que yo no sabía. Y por eso yo me guillé con él. Porque él sí sabía y yo no. Y tú eres un necio ahí. Y yo un necio, más un convete de necio. Forget about it. Manín, era problema donde quiera. Oye, es tan tal que yo y Baby Psycho teníamos que agarrarnos. Era el Baby Psycho me agarraba a mí, yo lo agarraba a él para no pelear con los amigos de nosotros. Porque se mataban. Problema. Los amigos de él y él. Él quería matar uno de los míos y yo quería matar uno de los de él. Forget about it. Pero ¿qué pasa, Baby Psycho? Como cuando tú haces una hermandad, es imposible tú de que parártelo a un hermano tuyo. No. Y mira, que yo me tiré con Baby Psycho fuego. Fuego. Pero fuego. Que él me quería matar. Y yo, tú no haces nada, loco. Suéltame en banda. Tú eres hermano mío y ya. Ya, por más que te quede conmigo. Por más, así me invito, porque sabes. Ay, ya, te voy a dar un cocotazo. Él me dice que me va a dar un cocotazo. Y yo, oye, tranquilo, manín, suéltese en banda. Real. Y oye, el hermano de Boy Wonder. Esa fue la última pelea que nosotros tuvimos. Chris. Y fuego ya ahí. Ok. Me acuerdo yo que teníamos un show en una discoteca en la 43. Me acuerdo el nombre. Yo lo que sé es que a nosotros nos tocaba cantar. Y al otro fuego le tocaba cantar. A los dos fuegos. Los dos fuegos. Ese día habían como 4 fuegos allá adentro. Y yo, pero ven acá, ¿y qué es esto? Todo el mundo se llama fuego aquí. Y estaban los toditos en el mismo VIP. Pero ¿qué pasa? Chari, que se recuerde todo eso. Chari estaba ahí. Dime que no me hagan mentir, que no estoy mintiendo. ¿Qué pasa? Ese día yo me llené de odio con Boy Wonder. No con los muchachos. Close Spirit. Ajá. Eso fue para allá, por la 40 y pico, ¿verdad, Chari? Por ahí. Oye, a mí se me ha metido con decirle al manager mío, oye, ese no va a cantar aquí hoy. ¿Tú le dijiste? Yo. ¿A quién? Oye, a fuego que me perdone. ¿A fuego, fuego? Sí. Le dijeron tú ustedes. Yo le digo al manager mío. Él es de ella, él es de allá, había cantado. Ya. Yeah. Psycho de esa esquina bebiendo. Con pile mujeres, porque eso es lo de él. Ese negro tiene un aceite para esas mujeres que yo no sé qué diablo es. Óyeme, y yo de Basalco soy lo que era, yo estoy por mi lado. Pero fuego quiere cantar primero que nosotros. Ya. Yeah. Y yo, malo por ahorita al fin, ando con 200 tigres. Y le digo yo al pana, búscame los micrófonos. Que vamos a cantar nosotros. Ahora. No, que si yo qué. Búscame los micrófonos, manín. Tato.
trae los dos micrófonos y nosotros rellenamos la, ya tú sabes, el vaqueo, nadie se sube a la tarima. Y le digo yo, aquí no va a cantar más nadie que nosotros. Yo de freco. Y viene fuego. Y me sigue el coro. Y estamos cantando. ¿Qué diablo estábamos cantando nosotros ese día? Uno de los temas de nosotros. Y digo yo, fuck Chosen Few. Oh shit. Siendo LDA que son de ellos. Y amigo tuyo también. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo lo puedo decir. Porque yo era parte de ellos. ¿Qué pasa? Fuego ha dicho fuck Chosen Few. Eso fue lo que dijeron a Psycho. Mátalo. Oh shit. Psycho no más se miró para todo. Oye, cuando salimos para afuera, Psycho quiere entrar a trompa fuego. Al fuego de ustedes. Al fuego de nosotros. ¿Qué pasa? Fuego quiere entrar a trompa a Chris. Chris es el hermano de Boy Wonder. So yo digo, un Wandy, vengan. Y se está, oye, esa gente duraron como 15 minutos dando ese golpe allá afuera. Y fue, y Psycho loco me metía la mano a fuego y yo lo agarraba así, tú no te vas a meter. Y después yo me soltaba a Psycho y me le iba a la trompa con Boy Wonder. Oh, con Boy Wonder. Y Psycho agarrándome, tú no vas a pelear tampoco. Si yo no voy a pelear, tú no vas a pelear. Y yo, mierda, qué vaina. Y dice, oye, está todo. Déjalo que se maten, ya vamos a ver el show. Y me recuerdo yo que cuando en el lío así viene fuego caminando y me ve. Y nos vemos cara a cara. Y yo digo, no, tú estás todo, manín, contigo no hay problema. Tú le dices a fuego. Suerte, calla, suerte, my kids. Hasta esta fecha son amigos. No, yo nunca he sido enemigo de fuego. Ya. Yo hasta grabé una canción a un muchacho. Sí, que me invitó Chavito. Yo no sabía ni que yo iba a cantar. Chavito, ¿sabes? Sí, Chavito, sí. Mío, personal. Brooklyn, en la casa. Chavito. Ricky Lindo, salud. Yo era corita de Chavito. Ok. Porque Chavito estaba haciendo su música y si yo no estaba haciendo nada, yo digo, dale, ve, yo te hago los coros, a mí me importa a mí. Yo no tengo vergüenza nada, lo mío estaba jodiendo en la música. So, yo le hacía los coros y cuando había un camp, yo me metía con él, escribí vainas raras y ¡pops! So, yo duré un par de días con el Jai trabajando y después él me llevó, ¿sabes dónde fue que grabamos eso? En Daddy's House, en el estudio de Pete Diddy. Okay, I was there with Yankee and Jay Merck. Un par de años atrás, como 4 or 5 years ago. So, ahí terminamos de grabar una canción, Dynasty, Chavito. Dynasty, the reggae, the man. Y Chavito y yo, nosotros cuatro. Y no, nunca he tenido problema con él, me dio ya. Humilde. Un súper humildón. Ese me invitó cuando yo, I'm in Jersey. Estoy aquí con Pitbull, tírate para acá. Sí, pues sí. So ese tiempo de LDA fue por Baby Psycho, Junito y La Negra, que a mí me metieron al grupo. Porque nada más eran Baby Psycho y Junito que iban para el grupo. Okay. Y La Negra. Okay. Después, ellos, tú sabes, si ellos no están, nosotros no estamos. Claro. Y Baby Psycho me dio esa oportunidad de tener mi primer record label fue con Baby Psycho. Mi primera firma fue con ellos, me metieron ahí. Me acuerdo yo que había un, Boy Wonder tenía un socio, le decían Sam, creo que un japonés, loco, un abogado. El tigre era bacanísimo, pero nos cobró hasta el alma. Una pizza que nos dio no la cobran. Real, todo era un recibo. Para ese tiempo, sí. Háblame de los features que tú tienes. Tú tienes un par de features ahí con Sanen y Leno, con Arcángel. Sí, con Don Omar, ¿no? También. Tenemos un. No fue oficial, pero ellos lo aprobaron. Ok. ¿Tú me entiendes? Yo tengo un par de remix y un par de temas. Bueno, mi primer tema oficial fue Seguir Fumando. ¿Con quién? Con Arcángel y De La Ghetto. ¿Cómo fue ese movimiento? Ese movimiento, te digo la verdad, yo ni sabía. Yo conozco a Arcángel desde mucho antes de él ser Arcángel. Ok. Desde el Bronx. Ok. Porque él iba a la Roosevelt. Ok. Y yo me encuentro con ese loco de Miami en Puerto Rico. La primera vez que yo lo volví a ver fue en Puerto Rico. Allá en La Calma, en su casa. En La Calma, ok.
¿verdad? Me sé la historia. Ese tema se graba a través de Jimmy. Jimmy Blow. De Jimmy Blow. Porque Zion siempre vivía metido en el bloque mío. Con Tiguerito. Saludos para la Tiguerada. Ok. No sé si tú lo debes mencionar en todas las canciones de Don Omar. ¡La Tiguerada! Sí, sí, he oído eso. Bueno. Zion siempre vivía metido en el bloque. Zion me presentó a mí a De La Ghetto. Ok. Eso era para los tiempos de Baby Record. Para los tiempos de Baby Record. Zion todavía no había firmado a De La Ghetto para ese tiempo. Ya. Yeah. Pero se lo trajo para Nueva York. Ya. Yeah. Y yo no sabía del cambio todavía. Ok. Yo sabía de su música. Ok. Pero no sabía quién era él. Un chiquito él contra eso. O sea, yo conozco a Austin. Ok. Yo lo que no sabía quién era Arcángel. Ok, so, pero coño, yo te conozco y no sabía qué era tu nombre. Ya. Yeah. Cabrón, cuando yo bajé para Puerto Rico, que ese hombre me vio a mí. Y que yo lo vi a él, digo, no. Que él me dice, yo soy Arcángel. Digo, ¿que tú eres quién? Oh, shit. ¡Bárbaro! Ya tú sabes, pila recuerdo ya. Sí, no. La pasé heavy, el loco me trató uno allá. Humilde, humilde. Súper, súper. La gente dice que él es prepotente. ¿Cómo que dice? Como alzado y vaina, como que se la da mucho. Como mierda, bueno, sí. Esa es la palabra. Que no lo dije yo, no lo dije. Esa es la palabra. Es mejor yo decirlo que tú. No, no, no. Que eso es lo que la gente piensa de él. Ya, ya. Pero yo se la doy es a él. Es el flow, es el flow de él. Es el flow de él. Ya, ya. Pero si tú no eres de su combo, y tú no eres su fanático, él te va a tratar como... Like who you are. Yeah, claro. Sabes, claro, si claro. Tú vienes de que a frontear, él te va a tratar como... ¿Tú sabes? Ya. Yeah. Pero si tú conoces a ese muchacho, a Austin, no a Arcángel, ese tigre un almedio ya, es real, oye, te dice lo que te tiene que decir en tu cara ahí mismo, tan tan. Ya. Yeah. Ese enano no coge eso. No, no, es que los enanos son así. Ese tigre no coge eso, si tú le hiciste algo... Y so, Zion te tradució a Adela. Zion me presentó a mí a Adela en Wix. Ok, allá en Nueva York. En el Bronx, allá, en el blog. Ahí conocí yo a Don. En la bodega. La primera vez que yo vi a Wilner lo vi en la bodega. Comprando unos chinos, un sándwich. No, él estaba sentado comiéndose unos chinitos del bloque. Yeah. Ahí todo el mundo era humilde y ahí. Y toda esa gente con su cuarto. Yeah. Pero llegaban al bloque y todo el mundo era igual. Igual. Ahí no había discartitaje, no. Tú sabes, claro. Claro, claro. Pero el tigre es uno más de nosotros. Duro. Por eso se la doy a William, donde quiera que vea uno, le da su saludo. ¡Wey, mío! Arcángel por lo mismo, De La Ghetto, tú sabes cómo es. Tú sabes que tú y yo no hemos. Yo voy a chupirle party junto con Dela. Ya. Yeah. Pero. Esa canción, Seguir Fumando, se da yo viviendo aquí en Pensilvania. Yo no sabía. Yo no sabía nada de esa canción. ¿De cuál? De Seguir Fumando. Ok. La canción estaba hecha completamente. So, ¿cómo fue que tú la grabaste y después... ¿Cómo yo llegué a la canción? Ya. Yeah. Yo soy el niño lindo de Yo-Yo Music. Ya. Yeah. Yo vivo en Pensilvania. Ya. Yeah. Pero Jimmy vive en Nueva York. So, Jimmy está seteando todo. Jimmy setea todo. Fuego graba, Sean Black graba. El único que faltaba era yo y Arcángel. Ok. So, eso con los Yo-Yo. Eso es Yo-Yo. ¿Y Dela y Arcángel? Sí. Ok. Y Dela graba aquí. On the Gil. Ok. Gil hace la pita durísima. Y yo oigo la canción y digo, el diablo. Gil, ¿cuál es Gil? Gil, eran Gil y Genji para ese tiempo. Oh, no, ok. No. Yo creo que hay uno que yo conozco que es de Jersey, pero se mudó para Florida. Ese mismo es, ese es Gil. Gil, que se parece a... A Elvis Crespo. Píntame. Pinta. Okay, okay. That okay. Él fue que hizo él eso. Él tiene un tema ahí que pegó, ¿cómo es? La Fila India. La Fila India, que la pegó con ese tigre. ¿Cómo so, es? ¿Cómo Gil viene de los tiempos de...? Sí, Gil fue que hizo esa canción, Fumando. Ok. Y... Yo grabé mi parte donde Gil. Ok. Yo grabé mi parte donde Gil. ¿En Nueva York? ¿Tú estás en Nueva York? Sí, yo grabé en Nueva York, sí. De La Ghetto, Fuego, Sean Black. Y Fuego, grabamos en Nueva York. El que no había grabado fue Arcángel. No sé qué pasó ese día, porque yo no estaba... Yo fui después que ellos grabaron. Después que ellos grabaron, yo llegué como a los 3 días. Y fui, me metí para el estudio, grabé. Después de ahí,
pasaron como un mes. Y nos fuimos para Puerto Rico. Eso fue como al mes de nosotros salir de Wu-Tang. Okay. Ya estábamos solos. So, Jimmy Blow hizo todo eso. Jimmy Espinosa, Yo-Yo Music, CEO. Y ensambló todo. So, nosotros arrancamos, nos fuimos para allá, para Puerto Rico. Ahí conocimos a... Ahí fue que yo conocí a Ñengo. Ñengo. Oye, el tigre más real de la bolita del mundo. Cool, yeah. Dude, yeah. Oye, no es que cool. Ese tigre es el más real que yo conozco. Duro. Lo más real que yo he visto en mi vida. Como persona. Duro, duro, duro. Ay. Te voy a contar una anécdota. Dime. Ese señor, yo lo conozco en la casa de Arcángel. ¿En la casa? Sí. Arcángel habla bien, bien heavy de él. Es que, ¿quién habla mal de Ñengo? Claro, claro, también. Se tigre nada. Se tigre un ángel. Para los tiempos de Cocuyuela. Y como quiera, y siempre como quiera, Ñengo. Siempre. Siempre. Pasé problemas con Héctor. Eso fue para los Benjamin. Nosotros estábamos ahí todos. Jimmy Blow, Sean Black, Fuego y el equipo de trabajo de Arcángel. Nosotros estábamos ahí también. ¿Tú estabas allá en el concierto de Benjamin? No, New York, en United. No. Ese fue. La parte 2. Esa fue la parte 2. Oh, la parte 1. La parte 1, cuando Arcángel lo secuestran. En Puerto Rico. Sí. Que lo llevaron por ahí. Ya. Bueno, pasó esa. Ya. Al siguiente día, siempre hay que hablar. Claro. Hay que ir a hablar para allí. Ya. Ese señor, lo vi yo con mis ojos. A mí no me lo contan. Lo viste tú. Yo estaba ahí, porque yo fui con él. Ya. Yo fui con él, todito. Jimmy y yo, todito, el combo. Estábamos allá, con él. Arcángel tenía que hacer un show en Boston al otro día. Que él no pudo ni siquiera defenderse. Eso fue lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Eso pasó ahí. Al siguiente día Arcángel tenía un show en Boston. ¿Qué pasa? Él cantó como quiera. ¿O fue antes de cantar o después de cantar? Después de cantar. ¿Qué le pasó eso? ¿Qué pasó eso? Ya. Yeah. Él tenía que cerrar el Choli. Okay. Y lo tuvieron que cerrar Wisin y Yandel. Ya. Yeah. Porque Arcángel era el fenómeno. La maravilla. La Mirage. Arcángel y de la Ghetto eran la vaina. The shit. Vamos a decirte, Arcángel tenía a Ñengo, a Reyo, a... ¿cómo se llamaba él? Castro. Algo así. Cafu Castro, algo así tenía un... I think I heard the name, yeah. Y de él. Y estaba, creo que Randy también en el show de Arcángel, en ese concierto de los Benjamin. Y fueron así, ensacados toditos. Bacanísimo. So, ¿qué pasa? Después que pasa el problema, yo vi todo. Nosotros estábamos ahí, nosotros pudimos cenar. Nadie pudo cenar. ¿Por qué? Porque no se, se podía. Un baqueo. ¿Sabes lo que tú te llenaste de impotencia? Porque tú no podías cenar. Y el mismo Chori, el enano, así quilladísimo. Porque había demasiado de tigre aguantando. No, loco, ¿qué? Fue un abuso, loco. El pin de 60, el combo de 70. Pasa esa historia, manín. El lío fue que yo voy con el loco y los muchachos y cogemos para donde hay que ir a hablar. Y mis ojos vieron esto. Ahí estaba fulano, fulano, y el hombre que le hizo el problema. Ya. Yeah. Fulano, no se meta, que esto entre él y yo.